lekarza nie ma. Umiejętności specjalne dostępne tak samo jak i dostępne jest to łombo kombo ze strony Agoro. Estamos de vuelta, chicos. 2-1 arriba, Heretics, en este mejor de 5, Champi, a tan solo una victoria de la final. A una victoria de la final, ¿eh? 3 años después de que el último equipo español lo consiguiera, que fue Giants, jugando contra Vich esa final. Desde entonces, el dominio francés ha sido absoluto. El rival sigue siendo muy duro. Es el campeón de Francia, es la región que decimos que viene dominando los últimos años. Y es que no ha caído ni un solo equipo francés contra un equipo que no sea francés en lo que llevamos de torneo. Solo se han eliminado entre ellos, es por ello por lo que la hazaña de Team Heretics contaría prácticamente doble. Ha hecho una barbaridad. Paridad de daño, Suairo, total protagonista esta partida con el Víctor. Al final era una partida con un planteamiento bastante parecido al del mapa anterior. Ahora, de hecho, van a cambiar de lado el EDC que escoge el azul, donde Caitlyn tiene mucho rango. Intentas lidiar un poco con ello, con la presión que te ejerce el jefe Karma gracias al matchup de soporte en la Boldin, pero luego llega un punto donde todo relega en el Víctor. Y al final hemos visto, ¿no? El daño de Suairo ha sido absolutamente clave. Poder lidiar con Darius, con Viego, que a pesar de que ha robado un dragón anciano ya y que ha tenido una buena partida, no ha sido capaz, ¿no?, de imponerse contra Heretics. Se le permite a Heretics ahora mismo estar 2-1 arriba a tan solo una partida de la gran final y meterle mucha presión al conjunto francés. Saben que si pierden otra vez están completamente fuera y lógicamente no van a querer, ¿no?, ponerlo fácil. Este partido por momentos, ¿no?, parecía que se podía dar la vuelta, sobre todo cuando Caitlyn ya ha llegado a su momento, pegaba mucho, pero parece que, bueno, al final no ha sido suficiente. Ya veremos ahora. Hemos visto también como, a pesar de que la Boldin tiene mucha importancia en esta eliminatoria, la top lane ha ido ganando relevancia gracias al pick de Aatrox, ¿no? Sí. Un pick que tal vez en el primer mapa no ha tenido tanta prioridad. De hecho, piqué a Baylor muy pronto, el EDLC contestaba rápido Heretics con Aatrox. En el segundo mapa se han quedado de Aatrox los franceses y es que el campeón tiene 100% de win rate, hasta el punto de que en el mapa anterior ha sido first pick para Team Heretics. Va a escoger lado, lo hemos dicho, el EDLC en ese lado azul, así que tal vez la primera selección de los franceses sea el propio Aatrox. Podría ser. Como tú dices, ha ganado todas las partidas que ha salido en esta serie, que han sido en las tres que hemos tenido. Lo ha pasado un poco mal, ¿no? Heretics, cuando ese Aatrox ha estado enfrente, ha sacado ventaja muy muy rápido Ragnar y luego pues ya sabemos, ¿no?, cómo ha terminado esa partida. Espero que puedan tener una respuesta, pero no lo sé, no da la sensación, ¿no?, de que nadie pueda controlar a ese Aatrox, que llega un momento que se descontrola y se te sale de las manos. Y mira que hay herramientas, ¿eh?, porque hemos visto en medio Veigar, Piktor, son campeones con un montón de CC, con herramientas de disengage, que pueden quitear cómodamente, incluso Veigar además buildea la escarcha eterna, la Ahri totalmente desaparecida, el mejor pick de Eika, el midlaner de LDLC, también un campeón con el que Suairo ha tenido muy buenas partidas en la Superliga, Talilla también un poco desaparecida, Sylas que tenía un montón de presencia en este metajuego, parece que se ha quedado un poco atrás en pos de los magos de control, que es lo que están buscando los dos equipos, disputar la prio de medio, generar ventajas en la jungla y a través de ahí transicionar. Ha sido un tercer mapa que se podría haber ido para cualquiera de los dos lados. La partida la tenía más o menos dominada Heretics en cierto momento, tenían la presión del mapa, han asegurado el alma, pero ha sido una partida en la que la diferencia de oro no se ha rasgado hacia ninguno de los dos lados muy pronto y la pelea del dragón anciano podría haber sido un desastre para Team Heretics. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vamos a entrar en el draft. LDLC que va a estar en el lado azul. Heretics que se va al lado rojo y vemos los primeros bans. De momento, Lucian que se va a quedar denegado.
vamos a ver si hay alguna adaptación. De momento, sí la hay y el Aatrox se va a quedar fuera. Heretics ha dicho, si estos quieren el lado azul es porque quieren el Aatrox. Va a ser el primer ban. Veremos si esto habilita algunos de los junglas que se han ido baneados del lado de Team Heretics en casi todas las partidas, como el Wukong, que no lo hemos podido ver aparecer. El Trundle sí que ha llegado a salir durante la serie, pero Sejuani también ha sido un campeón perma-baneado por parte de los herejes. La Renata desde ese primer mapa, ¿no? Que también la salida de Heretics ha quedado baneada y tampoco va a estar disponible para este cuarto de la serie. Sejuani, hablábamos de ella, tampoco va a estar. La banea Heretics desde el lado rojo. Turno ahora de LDLC. Vamos a ver qué quieren denegar. Han probado con el Viego de Jaik, un campeón que a pesar de estar fuera de meta, es el mejor de la jungla del LDC. Pero me llama la atención porque venían de hacer una muy buena partida con Velvet, donde es verdad que no creo que hayan ganado por la composición, sino por los errores de Heretics en early game, sí, que eso ha permitido que Velvet castigara un montón. Dos heraldos y Nashor con Velvet es victoria normalmente. Sí. O sea, vas a presionar una barbaridad el mapa, y más cuando el Nashor es a minuto 20 y poco de partida. Pero me llama la atención, ¿no?, que no hayan querido repetir ese planteamiento con lo bien que les había salido, aunque si veías la partida desde un punto de vista analítico, uh-huh, era fácil llegar a la conclusión de que no habías ganado por el draft. De hecho, el ban de Heretics es Viego, precisamente porque de verdad es claramente el mejor campeón del jungla del LDC, y es una de las razones por las que el LDC dominó de manera bestial en Francia en primavera, porque Viego era meta muy fuerte. Sí, sí. Bueno, Wukong, hablábamos de él, ¿no? Desaparecido. Bueno, pues ahora lo va a first piquear el conjunto francés. Ya lo tienen ahí seleccionado. Y es el turno de Heretics. Ahora vamos a ver con qué responden, porque hay muchísimas cosas abiertas. El Azir, efectivamente, estaba disponible y se lo va a quedar suelo. El Draven también está disponible. Y Aspetra, que lo ha estado piqueando en casi todas las partidas. No sé yo si lo querrán sacar de Blue Side aquí. Me parecería a lo mejor una respuesta muy pronta, aprovechando que puedes sacar otro tipo de cosas. De hecho, va a ser Ornn estando Aatrox abierto. Es muy, muy interesante este pick. No, Ornn está baneado. Sería… Eso quería decir, perdón. Si no, estando Aatrox abierto no tenía sentido, ¿no? Y Azir es la segunda selección. Me gusta, ¿eh? Incluso si cierras aquí con el pick de jungla, para responder, creo que es una muy buena rotación por parte de Heretics. Pues vamos a ver qué quieren hacer. Ya tienen ese Ornn y ese Azir los chicos de Heretics. Turno ahora de LDLC, que tiene de momento seleccionada la jungla con ese Wukong. Podría aquí venir cualquier cosa, realmente, ¿no? Sí, cuidado con Aphelios, un campeón muy potente de Exarch que hemos visto baneado a veces en segunda rotación. Se ha quedado con Kalista, ha jugado mucho Kaylin, pero llega la hora de la verdad. Aphelios, Lulu. Y ahí vemos venir, ¿no?, el Aphelios. No sé si Lulu, para dos, pero le gusta mucho Rakan, le gustan a veces campeones también como el Braum para buscar el apoyo. Tal vez quieres quedarte con un pick en medio antes de que te baneen 2000 laners, o incluso con un pick para top, porque tal vez veamos baneado Renekton y campeones por el estilo en esa calle superior donde ya está baneado el Aatrox, y va a ser Rakan directamente para dos. Ahí está, comentabas que le gustaba mucho y no duda, ¿no?, el support de LDLC en Mana Confort. Piquearlo completamente. Cuando estás contra las cuerdas, ¿no?, muchos equipos hacen esto, pican Confort y bueno, van con algo que les dé confianza hacia ese mapa que puede ser absolutamente decisivo. Turno de Heretics ahora. Decíamos que quizá, ¿no?, el pick de la jungla aquí nos encajaría bastante. Me gusta bastante. Trundle, sí, pero sí, el Draven es muy bueno contra Aphelios y tal vez quieran asegurarlo. Pues aunque podía parecer un baiteo porque lo ha jugado mucho ya Spectra, es que Draven es muy bueno contra Aphelios y sobre todo es extremadamente bueno contra Rakan. Hacer un blind pick de Rakan contra Draven me parece criminal. Sí. Aunque es verdad que has baneado a Renata, que es un gran counter de Rakan, puede jugar Witain, Nautilus, Rell, pero no los hemos visto todavía, pero podrían aparecer en manos del support de Heretics. Los lleva a un buen nivel realmente y son campeones con los que ha brillado en ciertos puntos de la temporada, pero Draven es un gran counter de Rakan. Es muy complicado jugar este matchup para el support del LDC. Turno de banear, turno de Heretics ahora, que se va a quitar a Gangplank. Parece que va a castigar la top lane. Hablábamos antes, ¿no?, de que era bastante probable que esto fuese así. Macho de momento top, sí, parece que sí. El pirata se va a quedar fuera. Turno de LDLC ahora. Claro, ahora banea Sari porque realmente no le ha dado importancia al LDC. Tal vez puedes banear el Viktor. Ellos han baneado el Trundle. Era obvio, ¿no?, que querría jugar los Blurzo en esa jungla y de hecho lo hemos visto baneado. Tal vez baneen Jarvan. El combo con Ornn es muy fuerte, aunque no sinergiza con Azir muy bien. Yo creo que contra Aphelios, que es un AD carry de corto alcance y sin movilidad, Jarvan es bastante peligroso, así que tal vez sea el otro ban del EDC. Y Heretics sí que ha querido respetar la Ari por encima del Viktor. Sí, efectivamente, hablábamos, ¿no?, que es un gran campeón para Ika, a pesar de que hoy no lo estaba aprovechando, no lo estaba jugando, y aún así Heretics ha decidido denegarlo para este mapa que puede ser el último de la serie. El DLC que tiene que castigar ahora, veremos si es el Jarvan que comentábamos antes. Y sí, efectivamente, se va a quedar completamente denegado el Rey de Demacia. Turno de Heretics. Qué locura, está siendo un draft muy fácil de leer, sí, porque los dos equipos van a confort total, ¿no? No están inventando nada, no quieren guardarse ninguna carta. Yo entiendo que aquí piqueas el jungla y te quedas con el counterpick de support, con Jarvan y Trundle baneados, Poppy, Viego, Sejuani. Van a preferir quedarse con la Leona de Witten, que la ha jugado un montón, sí, sobre todo en playoffs de Superliga, le ha dado muy buenos resultados, y dejarle todo el draft, ¿no?, a placer a Blurthor para que vea la composición y termine fijando. Ragnar, que se va a quedar con Sion en top, ese matchup de escalado entre tanques. Le gusta mucho a Ragnar los tanques, es un auténtico especialista, aunque lo hemos visto en Aatrox y en Darius, sí, en la serie, lo cual no es lo habitual, yo creo, en el top laner turco.
Y nos falta el pick de medio para Eika. Belkov es un gran counter de Azir. ¿Se atreverá a jugarlo? Bueno, pues vamos a verlo. Porque de momento ya sabemos, ¿no?, que Azir le fastidia mucho los campeones que tienen un rango absolutamente gigante como podría ser ese Belkov. Y lo va a fijar Eika en el carril central, turno ahora de Heretics. ¿Qué te queda en la jungla para Lurzo? Belbev sería muy buena, ¿eh? No sé yo si la juega realmente, pero Belbev sería un pick interesante realmente. Aunque los carries de la DLC tienen cierto rango, puedes jugar al flanco con ellos. Nocturne me parece bestial y se lo han baneado en el segundo mapa. Es verdad. Nocturne es brutal con Ornn, con Draven, es una selección muy buena. Eevee es lo más estándar, yo creo. Le quedaba, ¿no?, la opción a Blurthor. Uh-huh. Me hubiera gustado que se hubiera atrevido con el Nocturne, me parecía muy interesante. Además, el match contra Wukong, pero deciden quedarse con la Eevee en Team Heretics. Y oye, creo que todos los drafts de lo que llevamos de serie son favorables para Heretics, ¿eh? Es como una asignatura pendiente, yo creo, en el LC. Sí. Que fíjate también el poderío de este equipo, que incluso a veces con composiciones no tan buenas son capaces de llevarlas a cabo. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque igual si pierden este mapa van a tener mucho tiempo, Chompy, para mejorar, ¿no?, en esa faceta. No sé yo, es que es un equipo que draftea extraño. Tienen como preferencias muy raras, cambian bastante del estilo de una partida a otra. Sí que es verdad que han buscado mucho confort al principio del draft, pero luego han querido buscar picks en los que el matchup puede ser bueno. El Belkov de Eika es llamativo. Es verdad que en su día Eika jugaba bastante Belkov. Creo que antes de irse a Norteamérica, justo más o menos por esa época, llegó a jugar Belkov en su anterior etapa en el LDC. Y es que Eika estuvo un clásico en el LDC. Estuvo con ellos, creo que fue campeón del European Masters, de hecho, con ellos. Y después de eso se fue Immortals a Norteamérica. El LDC que ganó su último European Masters en 2020, primavera de 2020. Si no me falla la memoria, es cuando ganaron ellos el European Masters, justo después de la última vez que un equipo español llegó a la final, que fue ese Big contra Giants. De hecho, en Francia ha ganado en 5 ocasiones el European Masters. 3 Carmine Corp, una LDLC que fue esa, y otra en primavera 2019, Mystic Premier, si no me falla la memoria. Es un equipo muy potente, el LDLC. El pick de Belkov contra Fizz funciona muy bien, pero me alegra mucho el hecho de que estén jugando 2 carries y movilidad contra Leona, Draven, Ornn. Va a ser muy difícil para ellos. O sea, tú te pones a tirar el rayo desintegrador de seres vivos con Belkov, estás quieto literalmente, te va a caer la ulti de Leona y la ulti de Ornn instant. Sí. Bueno, vamos a ver, ¿no?, si se desarrolla así el partido, porque es cierto que Heretics tiene herramientas para tirar hacia adelante cuando le dé la real gana. Así que vamos a ver si lo pueden aprovechar. Ahora sí, entramos en la grita del invocador para vivir este cuarto partido de la serie. Esperemos que sea el último. Eso significará que Heretics está en la final. Y si eso pasa, Chompy, si Heretics consigue llegar a la final, al final del día de hoy vamos a sortear esos cascos y teclado de Logitech. Además, con la skin de League of Legends, por así decirlo, que está guapísimo. Sí. Y además habrá la posibilidad, ¿no?, de que el próximo día, el domingo, en la final, sorteemos ese monitor. Estos sorteos que son exclusivos, ¿no?, para los suscriptores del VP, aprovechando que es September, es más barato, si tenéis el Prime, podéis suscribiros al VP. Y es que durante todo el año estamos sorteando cosas, pues no iba a ser menos aquí en European Masters, además apoyando a los equipos españoles y ellos cumpliendo, ¿eh? Porque Heretics está walk a un mapa de llegar a la final del European Masters muchos años después. Probablemente en una de las ediciones en las que menos expectativas teníamos, menos hype había después de la estompeada que nos comimos en primavera, ha sido estar eliminado Carmine Corp. Y nos hemos venido arriba. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Bueno, no cantemos victoria todavía, ¿eh? Que hay que cerrar esta serie. A mí el EDLC me da miedo. Todavía no. Hasta que no esté cayendo el nexo, no sé si me lo voy a creer. Y tampoco podemos conformarnos con simplemente ganar hoy, ¿eh? No. Hay que ir ya por el domingo a muerte si es que gana Heretics. Tiene un escalado brutal, aunque no lo parezca, ¿eh?, la compo del EDLC. Sí, aunque es uno de esos campeones que a veces no se tiene en cuenta, pero escala infinito. Uh-huh. Escala en cuanto a vida. Muchas veces se habla de Senna, de Veigar, de Nasus. No son stacks como tal, pero acaba terminando siendo muy tanque el top laner de LDLC. Belkov también escala bien y ni hablemos de Aphelios. Es por ello por lo que Team Heretics quiere tener la iniciativa en esta calle inferior. Ya Spectra que le parte la cabeza a Exakick. Tiene también un poquito para repartir al support de LDLC. Y una vez más es la bot lane de Heretics la que muestra su superioridad en el 2-2. Por matchups lo hemos comentado. Rakan contra Draven es difícil de jugar. Contra Leona históricamente tampoco ha sido un gran matchup. Efectivamente, ya veíamos ahí los intercambios, ¿no?, en la parte inferior del mapa, donde ha recibido mucho castigo Exakick, pero gracias a las pociones se parece que se está tratando de recuperar. Y a Spectra, que ha jugado en el primer mapa muy bien, ¿no?, con ese Draven. En el tercero también ha estado muy, muy acertado. Esperemos que ahora también lo pueda conseguir. Sí, a veces cuando ves un Draven piqueado, como suele ser una excepción, ¿no?, suele ser algo más o menos puntual, suele estar tan bien drafteado que Draven lo ves y dices, ostras, revienta. Qué bueno es este jugador con Draven. Pero claro, cuando ya es el cuarto que has jugado, pues vas a tener un poco partidas de todos los colores. Más cuando terminas siendo blind pick. Que no es en plan, no, aquí me encaja Draven, lo voy a draftear porque va perfecto. No, lo estás blind piqueando.
Ojo aquí, porque se ha colado Blurthor. Hay un guarda ahí de visión al otro lado del muro, así que va a saber perfectamente lo que está pasando el EDLC en esa zona que a priori parecía, ¿no?, que estaba completamente a oscuras, pero no va a ser así. Se está moviendo el EDLC, Wukong, que no hace el amago ni siquiera de moverse. Está en el campamento de Picuchillos. Sí. Va a seguir farmeando, se va hacia arriba. Lo hemos visto en los dos primeros mapas, ¿no? La importancia que le estaba dando Team Heretics a denegar a Jaik, a sacar ventaja en la jungla, y cómo, sobre todo, en la primera partida eso ha sido absolutamente clave. Mm. En la segunda te salía mal. Lo denegabas, llegabas tarde al invade, limpiaba el campamento de lobos, tenías que flashear, luego te han quedado varias veces la top lane, pero el plan de partida de Team Heretics ya desde el inicio de la eliminatoria ha sido sacar diferencia, ¿no?, en esa zona más o menos neutral del mapa. Eika perdiendo muchísima vida, ¿eh?, a pesar de haber tenido el counter pick y tener la ventaja de rango. Es Azir quien tiene el dominio y también la bola de Heretics. Aquí dos podría morir. Ojo con estos dos, que va a salir tal con la W hacia atrás. Es aquí que también va a recibir algo de castigo. Y ojo con el Dai, que se puede venir Blurthor, que está preparado ya detrás de la torreta, pero tiene visión de su posición el conjunto francés. No está Eika, su Airo podría rotar. El que lo está intentando es Wukong. Es por ello por lo que pinguean también, que no hay del todo información por la zona, aunque el que pueden buscar es precisamente a Wukong. Cargaba el puño aquí Blurthor, ya hay que abandona su jungla inferior, el dive no llega y Spectra tampoco tenía maná, así que no la quiere liar el conjunto de Team Heretics. Saben que con la prio están más o menos cómodo y que es una partida en la cual explotar alrededor del midgame. El único campeón, yo creo, de todos, peligroso en estos minutos, es el Draven. El resto son todos campeones que en mid-late game es donde realmente brilla. Vamos a ver, de momento bastante igualdad, ¿eh?, en el marcador. No ha habido demasiada agresión quitando, ¿no?, en la Bolding. Suero, que también ha sacado de línea a Ika, que lo dejaba muy, muy debilitado. Y ahora obligado al midlaner de LDLC a tener que buscar el back. Ya ha vuelto directamente hacia la línea. Y Suero, efectivamente, también. Pero este ha quemado el teleport, ¿no?, para volver más rápido. Estaba dominando muchísimo el matchup Suairo, que está haciendo una gran eliminatoria. Sobre todo el mapa anterior ha destacado con Víctor, lo decíamos, ¿no? Una eliminatoria en la que Sylas, Ari no están teniendo tanta preferencia y estamos volviendo a los magos más clásicos. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, tan clásico que ha aparecido Belkov, ¿no? Sí, Belkov ya hace muchos años que salió en el juego. Sí, es cierto que nunca ha estado muy, muy, muy presente en el meta tampoco. Es un campeón… En general, los campeones de pokeo creo que son muy situacionales, ¿no? Sheraf también es un campeón que lleva mucho tiempo en el juego y que ha habido épocas que ha estado bastante fuerte y no suele verse muchas veces, ¿no? Lux sí que ha habido metas, ¿no?, es casi un poco más fuerte, pero en general es eso, ¿no? Los campeones de pokeo y de rango es que tienes que encajarlos muy bien en tu draft. Es que normalmente el tener pokeo implica no tener movilidad, ¿no? Porque si no, ya lo tendrías todo. Ya. Y Zoe es ese caso. Y Zoe fue meta durante mucho tiempo. En el momento que apareció Zoe, ya, claro, obviamente… espera, ahora te lo cuento, porque Suero ha tenido que quemar aquí el destello ante la rotación de dos, que lo quería levantar por los aires. Claro, es que en el momento que aparece Zoe, todos estos que estamos hablando, Belkov, Xerath y demás, no son una opción, ¿no? Claro, es mucho mejor, ¿no? De hecho, Vex también salió un poquito como eso, ¿no? Sí. Mago medio de pokeo y de burst, con antimago de movilidad… Es un poco extraño, ¿no? Y es por ello, porque también es un campeón relativamente situacional, pero cuando está fuerte, suele estar bastante fuerte. Oye, Sphyro que quemaba el destello ahí en medio para sobrevivir. Me parece interesante el movimiento del polaco, pero me hubiera gustado ver, a lo mejor, un poco más osado, un poco más ofensivo. Es verdad que es una partida de semifinales muy complicada, pero viendo lo que le estaba haciendo a Ika, justo ha subido al 6. Tal vez si hubiera flasheado hacia adelante la iniciación de 2, igual lo mata, ¿no? Podría haber intentado ahí buscar el 1 para 2. Obviamente, tienes mucho más que perder que ganar. Sí. Y no es la primera vez en la serie que hace esto Sphyro con Azir, ¿no? Recuerda el segundo mapa, donde la… Bueno, en el primer mapa, creo que era. En el primer mapa la liaba, ¿no?, en esa jugada de medio. Sacaba dos destellos, es cierto. Pero viendo que ya la habían uplayado una vez, ¿para qué volver a jugarte? Bueno, ha jugado defensivo con el destello hacia su propia torre y lo importante es que conseguía sobrevivir. Se ha ido para base y ha vuelto ya. Está llegando ahora mismo. Ika, que permanece todavía en ese carril central. Y los que permanecen también son estos cuatro de aquí, en la Bolding, donde parecía que sobre todo los primeros minutos los intercambios los buscaba todo el rato, ¿no? Jaspetra y Waithin, que se lanzaba hacia adelante con Leona cada vez que tenía oportunidad. Y ha asomado dos veces Blurthor, ¿eh?, en la calle inferior. En ninguna de las dos ha terminado de atrever a buscar el dive sobre esa torreta que defiende Exakick con su campeón insignia. Un tirador joven todavía, me atrevería a decir, a pesar de llevar 3 años en el EDC. Fue campeón de European Masters, prácticamente siendo un rookie. Sí. Lo blindaron, le dijeron, mira, chaval, vas a ser jugador insignia con esto. Ha quedado penúltimo de Francia en alguna ocasión con el EDC, o sea, un jugador del club totalmente, pero que ya desde que ganó el European Masters se decía que podía llegar a aspirar a la LEC. Sí. Y me da la sensación de que, por estar a lo mejor tan vinculado a este equipo del EDC, le puede estar pasando factura, ¿no?, un poco a Exakick. Para mí, de los mejores adecarries de Israel. Ojo con esto, vamos a ver si se muere ahora. Cuidado, porque Waithen ha saltado hacia adelante. Exakick, que quema el destello. También ya Spectra, incluso el curar. Se va a morir, se va a morir, se va a morir. La kill para Draven, primera sangre para ya Spectra. Estas son las mejores noticias que podía tener Heretics, Stampede. También te digo, Wolf, de los mejores adecarries de Israel.
pero ya no tanto. Ha subido mucho el nivel, han bajado jugadores de LEC, han salido otros, pero en su día, en 2020, era una locura ver a un chaval tan joven hacer las cosas que hacía Exakick, ¿no? Lo decimos, muy vinculado al LDC, algo que le puede haber llegado a pasar factura en algún momento de su carrera, y aunque sigue siendo un jugadorazo, estamos viendo que ya Spectra yo creo que está siendo superior a lo largo de toda la serie. Hombre, se está notando, ¿no? Fíjate ahora mismo, no solo la kill en Draven, sino los 12 minions que tiene de ventaja, eso le permite a Draven estar muy por delante ahora, ¿eh? Es que tú puedes ser muy bueno, pero si te enfrentas a un tío que es exageradamente bueno, además en un matchup donde Draven es bastante dominante, ¿no? Aquí lo veíamos. Es que han flash hacia adelante simplemente más fácil imposible, ¿no? Y te han acabado matando a lo bruto. Simplemente con el flash, con el curar. No te sacando el oro de la pasiva. Sí, van a rotar ahora el heraldo. Bien, Timeretis ahora apretando el acelerador. El equipo francés que no puede contestar a este heraldo de la grieta. Un heraldo que, por favor, debería ir a bot. Son 1.100 ahora mismo, ¿no? De oro ya entre los dos tiradores. Con el mismo con el heraldo le das mucho más a Draven y le consigues acelerar aún más si cabe. Cuidado aquí, ¿eh? Jake que va a intentar robar el escapamiento de la jungla y le puede salir caro. Perfecto, Wyzen. El destello es bueno del mono para con la piña explosiva saltar al otro lado del muro. Me está gustando esto, ¿eh? Destello de Jai que no va a poder rotar, y sobre todo si hay un campeón que no puede rotar normalmente a las calles laterales, ese es Vel'Koz. Está presionando todo el rato Suairo, por lo tanto el LDC no debería de tener apoyos en su bolding. Viene Heretics, ¿eh? Aquí aguantando la wave para esperar, saben que ya Spectra está en una buena posición y esto obliga a vaquear a los integrantes de LDLC. Una vez sucede esto, se queda solo ya Spectra, farmea experiencia en solitario, va a avanzar en la oleada, debería de buscar también un back más pronto que tarde y tratar de encontrar una buena posición de heraldo o de dragón. O sea, realmente el mapa sonríe a Timeretis porque, claro, ahora Wukong pasea topside. En top no hay nada. Un páramo, llanura, Ornn contra Sion. O sea, es la línea hacia la que no quieres jugar nunca. Es por ello por lo que son buenas noticias. Si Wukong abandona esa zona, además al no tener destello, estás dejando muy desprotegido un Exakick sin hechizos de invocador. Vigueret, de hecho, este dragón, pero viene también para la zona. LDLC, o al menos dos, que ha recibido aquí ya la información de que estaba Wyzen por aquí también. Cuidado con dos, que se está exponiendo demasiado. Tiene que salir para atrás con la W. Rakan, que ya es nivel 6, a Leona todavía le queda un poquito, ¿no? Para recuperar la ultimate. A ver, es que ha dejado mucha experiencia para Jax Spectra. Si te fijas, Jax Spectra es nivel 7. Hablábamos de esa experiencia en solitario. Es importante, ¿no?, que el Draven esté por delante. Y aquí Witten le queda un minion, literalmente, para subir al 6. Así que tampoco tiene demasiados problemas el support de Timeretics. El matchup de la botlane es que es muy favorable. Los counter picks que tiene el EDC son ese Vel'Koz, que es un gran counter de Afir, pero si es un matchup de farmeo, te da igual. O sea, estás 5 minions por detrás y ya está. Y el Sion, que es counter de Ornn, realmente no. Es un matchup donde te das la mano y farmeas. Tiene una gran ventaja, son 800 de diferencia en favor de Sion, pero los dos campeones van a ser útiles, o sea que tampoco es… Es verdad. Y yo creo que está esa gran diferencia ahí porque Ragnar es un especialista en tanques, mientras que Ivo tal vez es un jugador un poco más ofensivo. Sí, da un poco igual, ¿no?, lo que pasa ahí en la top lane. Cuidado con esto porque han enganchado a dos y esto tiene buena pinta. Esto debería ser kill para Jaspetra. Efectivamente, la reclama el tirador de Heretics. Más ventaja para él. Son 1.500 ya de diferencia entre los dos AD carries. Sinceramente, y aunque la serie todavía puede dar un giro y LDLC es un gran equipo, viendo lo que hemos visto de los dos equipos en European Masters y a lo largo de esta serie… Sí, tiene buena pinta. Si pierde la eliminatoria Heretics, va a ser por errores suyos. Es que la segunda partida que ha perdido Heretics han sido 100% errores suyos. O sea, jugando bien, Heretics es superior al LDLC. Bueno, pues Heretics cada vez más cerca, ¿eh?, de la posible final. Ya son 2.000 de oro de ventaja. Al minuto 11, súmale el dragón y las dos kills en Draven que van a venir muy, pero que muy bien. Va a buscar el back ya. Imagino que tendrá el mítico, ¿no? Sí, sobre todo también por las composiciones. Ese wall yo creo que está siendo clave. Lo decíamos, el tema de los drafts. En el segundo mapa el LDLC te ha ganado 20 minutos. Si no es por eso… En midgame, a pesar de estar tan por detrás, había momentos donde Heretics quería plantear cosas. Pues ahí está, Eclipse completado para ya Spectra. Capa de agilidad también, con la que sale el tirador directamente hacia la parte superior del mapa. Ojo con esto. Me gusta, ¿eh? Sí. Aunque está Blurthor súper vendido, si lo ven aquí, podría cancelar el back 2. Ahí lo vamos a ver. Y van a intentar abalanzarse sobre él, pero Jake tiene que respetar muchísimo cuando llega la cabra por parte de Ivo. Un poco temprano esta cabra. A dos lo van a ver ahora. Está solo dos. Está solo. Está completamente solo. Vamos a ver si no consigue saltar al otro lado del muro. Lo está buscando, lo está buscando. Y le van a cazar destello. La W se va a quedar muy, muy tocado, pero sobre. Dicen que está completamente solo. Tienes que irte de ahí, chaval. Ragnar, que le levantaba por los aires, trata de castigarle. Dicen que necesita quizá ayuda. Blurthor, que ha tenido que flashear. Ay, cuidado del rayo. Ahí era el pasillo que puede ser demoledor. Suero, que está golpeando con los soldados. Se defiende con la faga imperial. El derrape de su niño para tratar de salir junto con el destello para esquivar el stun de Ragnar.
Wagner, que ha gastado la definitiva. Hoy dice que vuelve a soltar estuneando a Sion, pero es que aguanta muchísimo. Cuidado, que se puede liar aquí. Hay que salir de la zona como sea. Planta Blurthorn el heraldo en mitad del río. Ragnar, que se queda muy, muy tocado, pero no va a acabar muriendo, parece nadie. Y Aspetra, que los echa de la zona, pero llega Exec y con toda la vida y la vigilia lunar disponible, además con el arma morada. Podría intentar iniciar el tirador de LDLC. El heraldo que va a ir a medio, lo va a acompañar Timeretics. Está Ivo pusheando en la parte inferior, va a sacar placas ese Ornn, aprovechando el demoler. Además, no hay idea de que tenga teleport. Yo juego en la trampa, porque Ika tiene que rotar a defender esa estructura, a defender el heraldo. Salta Blurthorn demasiado pronto, buscando el campamento de lobos. Se abalanza directamente sobre Ika con la definitiva. Este que tiene que flashear, se queda un golpe, pero aún así va a impactar el heraldo. Va a sacar dos placas en medio. La tercera que consigue rebañarla también su aero. 160 de oro para el midlaner de Team Heretics. Otros 160 que se han repartido entre Suairo y Blurthorn. Es mucha más ventaja para los herejes, que da la sensación de que puede saber a poco la jugada. De hecho, quieren algo más. Aquí en la calle superior va a saltar de nuevo Blurthorn sobre los dos jugadores de LDLC. ¡Wow! Y a Petra, que saca fácil la kill. Vigilia lunar por parte de Exaki, que debería de morir también. Asesinato doble para Jack el Inventor, que ya suma 2000 de diferencia. Cae también la torreta de medio en favor de Team Heretics, pasando la apisonadora al equipo español. 5000 por delante en total. 4-0 para Draven, ya que va volando en este partido. Ragnar, que va a reclamar otra placa más justo cuando se van a caer estas al llegar al minuto 14. Pero da exactamente igual, lo hemos dicho antes, da igual Sion, da igual el propio Ornn. Van a ser muy útiles, pase lo que pase, para sus equipos. Pero lo importante es lo que está pasando en la bolín. Son 2200 de oro de ventaja ya para Spectra, y en medio 1200 también a favor de Suairo. Ha sido una jugada rarísima. Heretics podría haber sacado mucho más, si no es porque se han centrado mucho en Rakan, dos sobrevivían. Sí. Witten se quedaba descolgado, iba Blurthorn el solo. Esto no lo vamos a repetir, seguro, porque ha pasado hace mucho. Las repeticiones de las dos kills, no, que ha sacado Heretics. Se quedaba solo Jaspetra defendiendo. Rotaban aquí Blurthorn y Witten sin demasiados recursos, pero lo suficientes. Es que Jaspetra no necesita más que flash autoataque para sacar una kill, y luego el asesinato doble a placer. Gastaba el Gravitum Exakick, pero sobrevivía Blurthorn, y con ello Spectra sumaba su cuarto asesinato. Está en dos objetos. Ese Draven de un autoataque con la Q te destroza. Lo sabe Exakick, que tiene que respetar. Ahí está Exakick, que respeta, pero se le abalanza encima. Se va a acabar muriendo Exakick. Aquí la ultimate de Draven para reclamar la kill. Dios santo, cómo se está poniendo ya Spectra. Quinto asesinato para él. Los tiene absolutamente todos. La diferencia cada vez es más grande. Y mientras todo esto pasaba, el heraldo de Blurthorn pegaba en medio, sí, y Suairo sacaba toda la torre. Sí. La primera de la partida. O sea, no solo se ha fedeado Draven, sino también a Zir. Sí. Y mientras todo eso pasaba, Ivo estaba pusheando en bot. O sea, Heretics ha jugado esto en un 4 contra 5, donde decimos que se habían tomado decisiones cuestionables. El hecho de que entrase ahí Witten demasiado deep, la ulti de Suairo luego le costaba el destello. Ahora van a cazar a Ivo, en la calle lateral tiene destello, va a intentar huir. Ragnar, que lo quiere perseguir, en problemas el torneo de Team Heretics, que aguanta bastante, pero no lo suficiente. Llega la definitiva de Sion, kill para Jake. Saca su primer asesinato el equipo francés. A cambio, pushean top Team Heretics. Y Blurthorn, que ha sacado el segundo heraldo del encuentro. Ahí está el heraldo. Vamos a ver dónde lo quieren plantar, porque ya Spectra sigue, sigue y sigue pusheando en la parte superior del mapa. Y parece que el Blurthorn efectivamente va a invocar aquí el heraldo de esta torre, que se va a caer. Más oro para Draven, más oro para el conjunto de Heretics, que ya, bueno, va a ascender a más de 6000, la ventaja. Sí, sí, hay mucha diferencia en favor de Team Heretics. Este mapa que pinta muy bien Walk para cerrar la eliminatoria y plantarse en la final. El heraldo que no va a impactar, lo defiende Exakick, pero lo tiene muy complicado el conjunto francés. Y de verdad que me llama la atención, porque se ha jugado en la jungla superior, es que ha sido una coinflipeada tremenda. O sea, tiene una gran confianza Heretics, y sobre todo, después de que esa jugada no te salga del todo bien, el acompañar al heraldo y el buscar la jugada en top, que le ha dado dos kills a Jack Spectra, es brutal. Sí. Mientras LDLC ha tenido que tirar de confort, ha piqueado una botlane de Aphelios Rakan en un draft que es terrible para jugarlos, y ha buscado ese counterpick tan extraño para Ika solo para que tenga un matchup favorable, Heretics ha dicho, dame Draven otra vez, dame Leona y vamos a jugar para adelante. LOL con cojones, güey. Tal cual, fíjate que bien les está saliendo, ¿no? En estos primeros minutos, minuto 17 ya, ¿eh? Cuidado con esto, porque hay más de un objeto y medio de diferencia entre los dos AD carries ahora mismo. Draven, que puede hacer lo que quiera en este punto de la partida. Y el equipo de Heretics en general también. Se están quedando el segundo dragón de la partida. Dragón de montaña, mientras Suairo sigue la suya, tirando la torre de la botlane.
Aquí intentaban sacar alguna cazada los chicos de LDLC, porque ya están intentando hacer la típica trampa, ¿no? La típica cazada, sacar algo. Y mientras Blue Force sigue sacando objetivos, esto lo hemos visto en el mapa 1. Sí, sí. Y lo hemos visto durante toda la temporada de Superliga. Cuando Heretics está por delante, Blue Force es una máquina de sacar dragones, de sacar objetivos, no miras, te despistas un momento, se ha hecho el heraldo, se ha hecho el dragón, lo has aprovechado. Y Suairo que sigue pico y pala tirando torretas. Parece que está en Tortillaland buscando diamantes con el pico de hierro. Cuidado con dos, que está cafado ahora, llega la ultimate de Bee. Perfecto en knockup, va a ser otra kill para Team Heretics. La asegura Witte, impresionando en la calle central, buscando esa torre de tier 2, mientras Suairo sigue ejerciendo la presión en la bot lane. Se quiere meter Jake, cuidado con la vigilia, una ha sido muy buena. Llega el knockup sobre cuatro jugadores, Raya es integrador de seres vivos. Blurzor que quiere saltar sobre él, pero no ha acabado ya con la vida de Jaspectra. Se mete Suairo haciendo daño, tiene todavía disponible la falange imperial, aunque no se atreve de momento el polaco. Llega la falange, no impacta sobre nadie. Ex aquí buscando a Witte, que se queda un golpe, lo puede rematar con la Q. Ragnar aguanta muchísimo, cuidado con la fight que le pinta mal a Team Heretics. Tiene destello Suairo, se encuentra con Exakick, no gasta el flash de momento el polaco. Tiene el destello, lo debería de utilizar y está a través del muro. Sobreviven cuatro integrantes de Heretics, saca LDLC, el shutdown sobre Jaspectra. La jugada no es para nada buena, Walk, pero es que estaba muy adelantado Heretics. Está claro, ¿no? Que si enganchan a Jaspectra, pues lo va a acusar y muy claramente el conjunto de Heretics. Ojo aquí con Suairo, que está cazado. ¡Ay, Dios santo! Está llegando también Blurthor para protegerle. Aparece dos también saltando al otro lado del muro. Vamos a ver si lo pueden cazar. Activa la definitiva. Los va a cazar a los dos. Blurthor que aguanta. Blurthor que sobrevive. Ivo que trata de echarle un cable. Y mientras tanto, dos que se ha suicidado tratando de matar a Suairo. Dos que se muere. Ultimate de Jaspectra para reclamar la kill. Y mientras tanto, Ragnar Champi parece que también va a caer. No tiene mana, no tiene destello, no tiene ultimate. Va a ser otra kill para Jack, el inventor. Doble kill para el tirador de Team Heretics. Exakick que tiene que escapar. Y lo que era una jugada, la desesperada de LDLC, tratando de sacar kills entre un Heretics que se replegaba sin su tirador, terminan siendo dos kills precisamente para el tirador, que ya suma 7. La jugada en la que podía intentar remontar el equipo francés es otra losa más en el ataúd de LDLC. ¿Cómo está el partido? ¿Cómo está el partido? Qué bien pinta para el conjunto de Heretics. Ahora mismo son 4.300 de diferencia entre los dos AD Carries. ¡Qué absoluta barbaridad! El oro que tiene que tener Jaspectra en el bolsillo ahora mismo, ¿eh? Viene de base realmente, ¿no? Sí, pero… No ha comprado nada en el último back, prácticamente. Fíjate, ahí está. Ha completado el tercero ya. Está en un ítem y medio, ¿eh? Aphelios. Es una burrada. Le dobla, ¿no? En Ojetra, aquí vemos como Suairo ganaba un montón de tiempo y Ragnar decía, este tiene que matarlo, sí o sí. Y bueno, el arbusto, dos saltaba el muro, se la pelaba todo a dos. Sí, sí. Que quería iniciar sí o sí, sabía que tenía ultimate y destello. Y aquí llega la avaricia, ¿no? Pillas a Blurthor, que esquiva la Q, y dos va directamente a por Suairo. Pues por ir a por Suairo, llega Jaspectra y los ha barrido. Los ha barrido, ¿eh? Aquí se moría con la ultimate. Y luego persiguiendo a Ragnar, lo iban a matar también. Era otra doble kill para Jaspectra, que lo han matado también en la última pelea. Y ha dicho, mira, me voy a vengar, pero bien. Ahí. En un año en el que pintaba muy feo, ¿eh? Walk. Sí. El tema de Francia, otra vez ganaban European Masters en primavera. Sí. Pasaban todos de grupo. Tres como seed 1. Vitality TV como seed 2. Solo se habían eliminado entre ellos. Heretics tenía que enfrentarse al campeón de Alemania, que este año venía con un muy buen nivel y era candidato a ganar el torneo, ¿no? Y precisamente ser quien acabara con el reinado de Francia. Le ganaban en el quinto mapa. Y LDLC es cierto que no ha convencido durante todo el torneo, pero no deja de ser el campeón de la Liga Francesa. Estamos hablando de un duelo entre el campeón de España y el campeón de Francia. Y bastante y tiene pinta de que va a ser un 3-1 muy decantado para Heretics, porque el segundo mapa que han perdido ha sido una forweada. Pero cuidado con el Nashor Walk, llamarada solar de Witten. Llega también la llamada del Dios de la Forja. Quieren saltar sobre Exakick, que no puede hacer nada. Lo hemos comentado, para Felios será muy difícil jugar esta fight, pero está pegando mucho Belkov. Cuidado con Eika, que hace una barbaridad de daño y tiene toda la vida. Llega Jaspectra, le va a perder la corona a Eika. Y esto debería de ser otra fight para Heretics. Se gira Jaspectra buscando a Ragnar, que es más duro de matar, pero es una doble para el tirador de Heretics. Solo queda Belkov. Cuidado, porque tiene visión Heretics. Estoy ofensiva de Jaspectra, que está en todas. Triple kill para el capitán Jaspectra. Y ace para Team Heretics. El Nashor va a caer para el equipo español. Está vista para sentencia la partida. Vamos a tener otro España contra Francia en la final. BDS Academy, que ganaba contra GameWare, contra su compatriota en semifinales, esperaba rival y muy probablemente sea Walk Team Heretics. ¡Qué brutal! Están haciendo tiempo para que salga Suairo, que nadie se asuste. Ahí está, renace el Milliner y el Nashor, que cae a favor de Heretics, que cuenta con 10.000 de oro de ventaja al minuto 21, lo cual es una auténtica barbaridad. España-Francia, la final del European Masters Champi, te diría que es la primera vez que se produce. Diría que sí, porque Misfits Premier ganó contra Gorrogue, creo. Carmine Corp le ganó a Exfel, le ganó a LDLC y le ganó a
Fnatic Rising, si no me equivoco. Sí. Semis hemos tenido muchas. Semis hemos tenido algunas, pero finales no. Bueno, de hecho, las dos únicas finales en las que ha estado España, es más fácil verlo así, fue Mad Lions en su día, sí, contra Ninjas sin Pijamas, creo, sí, que ganaron 2018, sí, verano, y la otra final fue la de Big contra Giants. O sea, las dos finales no han sido contra Flash. Eso es. Y aquí hubo una repetición, ¿no? Qué bien lo hacía Suiro con esa falange imperial. Y ex aquí que no podía jugar. Aportaba muchísimo daño a Eika, pero bueno, demasiada ventaja, ¿no? Quizá para Heretics, que era el claro favorito para esa pelea, y así ha acabado siendo. Y Aspetra tiene una confianza brutal en este Draven, luego incluso para flashear el muro y explicar las cosas, ¿no?, al midlaner del LEC. Hace un par de semanas dije, vamos a ganar el Eurobasket contra Francia, sí, y el European Masters también. Parecían imposibles las dos. Bueno, pues… Y ya estamos… Ya estamos casi. Casi, ¿eh? Casi, casi. Cuidado con BDS Academy, es el equipo que más miedo ha dado en, sí, todo el European Masters. No han perdido ni una sola partida todavía. Sí. Pensaba yo que habían perdido contra Heretics en grupos, pero no, las dos veces que se han enfrentado las ganó el equipo de BDS Academy. Heretics, que pasó como segundo en ese grupo. Es cierto, es cierto. Bueno, vamos a ver ahora, ¿eh? Tenemos la revancha, ¿no? Si acaban cerrando este mapa y vamos a la final. De momento tiene toda la pinta. Está Blurzor en solitario empujando el carril central. Mientras tanto, el resto de sus compañeros aquí en la bolden aprovechando el bufo de Nashor. Queda más de un minuto. Se revuelve ahora el EDLC. Van a tratar de iniciar. Llega la cabra de Orla, devuelve. Y pata sobre cuatro objetivos. Llega la falange imperial. ¡Suero es Cristo! Y Jaspetra, que sigue pegando gratis. Ya os suma un asesinato en la pelea. Van a ser dos Rainer que se muere. Esto es un pan. Eso es una barrida champi absolutamente brutal. Heretics se va a hacer con la victoria. Suero que se va para la base, pero tiene teleport para venir e intentar cerrar el mapa. Y Ivo también, van a intentar acabar con este bufo de Barón Nashor. Llega la oleada por la botlane. Pingueaba Witten la de medio. Se pone nervioso Heretics porque sabe que tiene pie y medio en la final. King Kinfe sale Exakick en 20 Eika. Lo hará mucho antes el jungla del LLC. Solo dos para defender. Han vuelto los dos jugadores de Team Heretics con el teleport para el push final que los puede meter en la final. Tres años después. Pues un equipo español va a estar en la final del European Masters. Salta Jayka la desesperada, pierde mucha vida. Y Aspetra, que quiere acabar con la vida de dos, aguanta en el cronómetro el jungla del LDLC. Pero ya van full nexo. Y Aspetra se lleva otra kill, solo por si acaso, para sumar la duodécima. Victoria para Team Heretics, que va a estar en la final del European Masters. Recital absoluto en semifinales contra el campeón de Francia. El duelo, el clásico entre naciones, se lo va a llevar España. Habrá reedición en la final contra BDS Academy, que es claro favorito, pero esta versión de Team Heretics es brutal. ¡Qué barbaridad lo que hemos vivido hoy! Fíjate que parecía y era un partido muy, muy complicado, y que bien lo ha resuelto el conjunto de Heretics, ¿eh? Incluso el segundo mapa que ha perdido ha sido más por errores suyos, sí, que por virtudes del LLC. O sea, el segundo mapa, los 10 primeros minutos han sido un desastre. Sí. Y luego han dicho, ¡ey! Vamos a jugarlo como si fuéramos empate. A ver qué pasa. Sí. Y han perdido, obviamente, porque iban 10.000 euros por debajo. Pero aún así hemos visto buenas ideas, jugadas en las que más o menos se podía hacer algo si no hubiera tal déficit. Y creo que ha sido muy superior Team Heretics en general a LDLC en toda la serie, siendo sinceros. Qué barbaridad, ¿eh? Esto yo creo que les va a dar muchísima moral para afrontar la final que decíamos. Era frente a BDS Academy, un equipo más peligroso incluso, ¿no?, que LDLC, por lo que estaban mostrando en este European Masters, a pesar de que el rival de hoy era el campeón de Francia. Pero yo creo que tenemos que ir con confianza después de lo visto, sí, ¿no? En el día de hoy ha sido uno de los mejores días de Heretics, diría, en la competición. O sea, es verdad que el LDC no traía buenas sensaciones. Ya en grupo se, sí, dejó un mapa contra X7, ganaron el desempate y pasaron como primeros. Uh-huh. Luego, en cuartos de final, quinto mapa contra Dusty sin terminar, sí, de convencer. Sí, sí. Se ha visto hoy que el LDC estaba haciendo un mal torneo. Siempre hay algún francés también que tiene un bajón cuando llega al European Masters. Fue BDS Academy en primavera, que para mí eran uno de los favoritos, y cayeron en grupos, uh-huh, contra Fnatic Tinkerso. Y de hecho, luego Fnatic no pasó de cuartos. Pero aún así, estar en la final del European Masters ya es un mérito tremendo. Decimos que desde 2018 solo lo han conseguido tres equipos. Mad Lions, Giants y ahora Team Heretics. Independientemente de cuál sea el equipo que apoyas en Superliga, es una victoria para la Superliga. Sí. Ganarle al campeón de la liga francesa después de todo cómo se ha desarrollado estos años, de lo que se ha hablado del nivel de las regiones, es muy, muy importante. Tener la posibilidad de cortar la racha de victorias francesas, ya sin Carmine Core, contra la Academia de BDS en la final, sí, es un partido en el que tiene que estar volcada toda la comunidad. Y haber ganado 3-1 de esta manera Team Heretics en este European Masters es que es tremendo. Además, venían como campeones de Superliga en un año en el que han ido claramente de menos a más. En primavera, no es que no entrasen al European Masters, es que no entraron ni a playoffs de Superliga. Es cierto, ¿eh? ¿Cómo cambia la vida en unos meses? Oye, habrá mucha alegría, ¿no? Me imagino allí en el Heretics Hub. Obviamente, ¿no? La gente que haya estado allí viendo el partido completamente loca. Está por aquí, ¿no? Incluso detrás de la cámara haciendo dabs.
que es algo que... ¿En 2022? Claro, que es algo que... Bueno, pues refleja un poco la emoción, ¿no? Y lo contento que está todo el mundo que apoya la Superliga y que apoya aquí el League of Legends Nacional, porque vamos a tener la oportunidad de ser campeones de European Masters después de muchos años. Oye, Werly, que se ha pasado por el streaming para castear el primer mapa, incluso sí. Lo ha dicho, voy al Heretics Hub, si vamos perdiendo 1-2 en algún momento, vuelvo. Sí. Oye, pues espero que al menos vuelva para la final, porque hoy ha sido una fiesta, hoy ha sido un paseo militar de Heretics, muy sí, superior sí. A LDLC, salvo ese segundo mapa, que al final son errores para corregir, y las sensaciones para la final el domingo son tremendas. El domingo a las 5 será la final. En cuanto al League of Legends que queda, nos queda mañana el ascenso-descenso de Superliga. El último partido mejor de 5 entre Guasones y Case, con Mad Lions Madrid ya descendido y UCAM ya manteniendo la plaza en Superliga. Sí. Quien gane mañana es equipo de Superliga. Nuevo equipo de Superliga porque queda vacante, ¿no?, esa plaza de Mad Lions que, como decimos, ya ha descendido. El sábado no hay nada y el domingo 25 lo tenemos a las 5 de la tarde. Un nuevo España contra Francia, un nuevo duelo durísimo, una nueva batalla para librar en pos de la Superliga. Heretics contra BDS Academy es el enfrentamiento. 3-2 contra el campeón de Alemania, 3-1 contra el campeón de Francia. Nos enfrentamos al subcampeón francés, tanto en primavera como en verano. Subcampeón en las dos ediciones y un equipo muy, muy fuerte con Adam, con Crownshot, con Riker, sí. Con grandes nombres que vienen haciendo un European Masters tremendo. Fíjate, Walk, 3-0 le metió a Vitality TV, 3-0 a Gameward. Se ha cargado a los otros dos franceses, nos sí. Ha hecho el trabajo sucio. Es verdad. Pero es que no han perdido ni un mapa en todos los World Masters. Bueno, da mucho miedo. Hay que ser realistas, ¿no? Da mucho miedo, sí. Pero Heretics hoy nos ha ilusionado y ha demostrado que puede competirle de tú a tú a todo un campeón francés. O sea que podemos ir, yo creo, también con confianza, ¿no? Para esa final del domingo. Es a las 5, como ha dicho Champi. Que esperemos, ¿no? Que todos nos hayáis los que nos hayáis acompañado hoy estéis sí. También el domingo. Porque uno de vosotros hoy va a tener premio, pero es que el domingo puede que tenga otro. Efectivamente. De hecho, puede que tenga el premio más importante, ¿no? Tati9914, que se lleva los auriculares y teclado de League of Legends. Solo por ser suscriptor o suscriptora de la LVP participaba en el sorteo. En caso de que ganase Heretics, lo decíamos, íbamos a sortear este teclado y cascos de Logitech por League of Legends. Pero es que si gana Heretics el domingo la final, entre todos los suscriptores del canal del VP, sorteamos un monitor AOC que, oye, si además de estar en la final, gana Heretics, lo ves, lo disfrutas, y luego en cuanto acaba la retransmisión te quedas y escuchas tu nombre, que te llevas un monitor qué gratis. Qué barbaridad, ¿no? Es un domingo importante, ¿no? Muy importante, muy importante. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa el domingo? Oye, hay que dar las gracias a Heretics, ¿eh? Porque nos está ilusionando, nos está haciendo recuperar la ilusión en el European Masters. Sí, porque la habíamos perdido. La habíamos perdido desde hace tiempo, ¿eh? Yo recuerdo que todos los años de pandemia han sido malos. Es verdad que en 2020 llegó UCAM a semifinales. Sí. Pero ya estuvo a punto, ¿eh? Eso fue en primavera 2020. Verano 2020, desastre. Primavera 2021, desastre. Verano 2021, desastre. Primavera 2022. Eran ya muchas ediciones pasándolo mal en el European Masters. Pero Heretics está en la final, chicos. Es así, han ganado 3-1, están en la final contra BDS Academy. Además, es que la final sea en España contra Francia. Ya. Solo faltaría que fuera Carmen Corp. Ya. Un poco así, pero bueno, nos conformaremos, ¿no? Con BDS Academy. Y ya está, ya para la edición siguiente que venga Kakor. Oye, hemos terminado por hoy, Champi. Sí. Así que hay que darle las gracias, ¿no?, a toda la gente que nos ha estado acompañando. Mañana, ascenso-descenso de Superliga, el último día ya. El que gane estará en Superliga, el que pierda se quedará en Superliga Segunda del Corte Inglés, entre Guasones y Case. El que ganó en verano contra el que ganó en primavera, ¿no? Ya, si vaya, no vaya duelo. No, la serie de mañana es tremenda. O sea, sí. Nos quedan dos series antes del Mundial, porque el Mundial empieza el jueves de la semana que viene, sí. Que ya están los horarios, que empezamos a partir de las 11 de la noche y acabaremos sobre las 6 de la mañana. O sea, va a ser una locura lo del Mundial. Empieza el día 29, el jueves que viene, pero es lo que dices, los dos directos que nos quedan hasta sí. Entonces, mañana y el domingo, son dos series al mejor de 5 históricas. Una por arriba, la final del European Masters, buscando la gloria de la Superliga en contra de la LFL, y la otra por abajo, por ver quién será el nuevo equipo que esté en 2023 en Superliga entre Case y Guasones. Os esperamos mañana, chicos. Va a ser una serie inolvidable, sin lugar a dudas, y pasad buena noche. Chao. Chao.